Hola queridos amigos, hemos llegado al viernes. Este viernes vamos a estar orando en todas las iglesias de la Arquidiócesis de Cali por la paz del mundo. Los invitamos a que se vistan de blanco. El Evangelio de hoy es tomado según San Juan 10:31-42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: no está escrito en vuestra ley: yo os digo, soy dioses. Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, decid vosotros, blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan. Se quedó allí, muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Sí, mis queridos hermanos, siguen atentando contra Jesús. Ayer hablábamos de las piedras que querían tirarle a Jesús. Hoy de nuevo quieren apedrear, pero ya Jesús les pregunta a ustedes: ¿por qué obra quieren apedrearme? ¿Por qué quieren tirarme una piedra? ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren juzgar? Y vemos que por las obras buenas, y entonces vemos la comparación que hacen entre Juan el Bautista y Jesús, porque recordemos que Jesús se ha ido ya por la persecución hasta el Jordán. Y allí dicen: bueno, Juan el Bautista no hizo ningún signo, pero Jesús sí, hizo muchos milagros, hizo muchos signos, y lo sigue haciendo por ti y por mí. Dejemos las piedras a un lado, dejemos las críticas a un lado, y sigamos al verdadero Maestro y Mesías, Cristo Jesús. Es un tiempo para acercarnos personalmente a Él. Feliz viernes.